¿Cómo ser baterista en un minuto? Primero, necesitas armar tu batería. Segundo, necesitas entrenar los brazos. ¿Para tocar? No, para poder cargar todos los fierros. ¿Qué te pensás? ¿Que alguien de la banda te va a ayudar? No sea cosa que el cantante se despeine. Y eso nos lleva a qué es lo que tiene una batería. Y acá es cuando decís, ay, ¿por qué no elegí un instrumento más chico? Dame una pandereta. Están los platillos que hacen tsh. Están los toms que hacen tom. Está el bombo que hace puf. Está el redoblante que hace tam. Y está el hi-hat que hace tsh. Entonces tenés tish, tom, pum, pam. Y esas son las notas de la batería. Y si tocas jazz, en vez de palillos tenés escobillas que hacen... Cuantas más cosas tenga una batería, mejor. Y siempre podés decorarla con un hermoso cencerro, que son esas cosas que tienen las vacas en el cuello. El cencerro hace así. Si vos le pegás y en vez de hacer... hace mu, es porque le estás pegando a la vaca y no al cencerro. Ya si le metes cajachín y campanita, guarda, por ahí te estás convirtiendo en percusionista. La diferencia entre un baterista y un percusionista es que el percusionista tiene más THC en sangre. Hay dos formas de tocar la batería: con metrónomo, que es el aparato que marca el tiempo, y sin metrónomo, donde vos sos el dios del tiempo. Además, sos tu propio volumen, así que ante la duda, más fuerte es mejor, sobre todo mientras tus compañeros se están afinando. Lo ideal para ser baterista es que seas una persona enérgica, con pulso y que no tenga vergüenza de terminar tocando en cuero. Por eso es importante siempre estar en buena forma. Te recomiendo mi dieta de un licuado de banana, energizante, nafta y un cachetazo todas las mañanas. Y por último, ¿qué hace un baterista? Marca los tiempos y lleva el ritmo junto a su mejor amigo, el bajista. Uno atrás de una batería se puede sentir un poco solo. Siempre es lindo que se acerque un bajista bailando y te pregunte qué tal estuvo tu día. Chau, amigos bateristas. 1, 2, 3.